Hey, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Avis Anonis, también conocido como Avis. Bueno chavales, estáis aquí viendo una racita bastante chula aquí que me saco al principio del vídeo, y deciros que me la saco en menos de un minuto. Creo que me la saco en 50 segundos, incluso menos, no lo sé, en 50 segundos para ser así redondeando y un poquito exactos. Y bueno, aquí tenéis la racha de 10, los perros. Y bueno, deciros que este vídeo lo quería dejar para el domingo, pero como no me dio tiempo ni editarlo ni comentarlo, pues lo dejé para el lunes, y el lunes terminé a las 10:30 de editarlo y de comentarlo, ¿no? Y es eso, que no pude subir el vídeo porque era ya bastante tarde, y como a mí me tarda bastante tiempo en subir un vídeo a YouTube, me tarda sobre 5 horas, no exagero, chavales, es verdad, me dura bastantes horas, incluso me duran 6 o 7 horas cuando estoy descargando algo. Y eso, deciros que cuando pueda me voy a cambiar de conexión, pero vamos, volando. Y bueno, chavales, ya volviendo al tema, voy a comentar un poquito la partida y luego comentaré dos cosillas. La partida es Black Ops 1, bastante chula, un 55-5 en 5 minutos, no, perdón, en 6 minutos. Y bueno, aquí veis que cojo la minuci con silenciador porque en la AK-47 no me quedan balas. Y aquí pues reparto un poquito con la minuci también. Y creo que me saco otra rachita bastante potente con los perros. Y deciros también que el fin de semana que viene tendréis la serie desconocida, ¿vale? Que no he podido subir la serie desconocida el fin de semana pasado, pues por eso no pude editar ni nada. Y como tampoco Santos ni yo pudimos quedar para comentarla, pues lo dejamos para el fin de semana que viene. Y pues aprovechando esta partida, pues subí esta partida a mi canal. Y bueno, la serie desconocida, ya deciros que va a ser una partida de Black Ops 2 en mi canal. Y va a estar bien el episodio 4, todavía no lo hemos preparado. Pero ya deciros eso, que voy a poner de fondo una partida de Black Ops 2. Y va a estar chula, lo digo de verdad. Y bueno, deciros también que gracias por las visitas y por los likes que tuvo la serie esta de Call of Music. Que bueno, también os está gustando bastante esta serie. Me alegro porque ya soy bastante caro en Music. Bueno chavales, deciros también que la serie esta de Rastro sin Perro la subiré la semana que viene. La subiré a lo mejor la semana que viene, la cambiaré por la Call of Music, ¿vale? Mejor subo Rastro sin Perros la semana que viene y ya la siguiente Call of Music, no sé, a lo mejor voy cambiando, ¿no? Voy a lo mejor primero subo Rastro sin Perros, luego Call of Music, pero a lo mejor va a ser una semana sí, otra semana no, ¿no? Y bueno, pero siempre va a haber la serie desconocida, como en este caso, que no ha habido serie desconocida porque hemos podido quedar Sandro y yo por temas de que teníamos que hacer. Y bueno, como veis, aquí me he hecho 4 bajas, aquí me quiere perseguir el tío porque me muere con Rosso y toma, se lleva la Claymore, ahí que se la come el tío, pero bueno, es muy buena partida, no me suelo sacar bastantes partidas ahora por el tema de la conexión, como ya os he dicho, pero bueno, esta partida la tenía grabada y la aproveché pues para comentar estas cosillas. Bueno, aquí me cojo las famas y pues casi me matan porque no me quedaban balas de AK-47. Y bueno, deciros que este mapa es mi preferido en este juego, y en Nuketown también. A lo mejor Nuketown y este mapa Feeling Range son uno de los preferidos para mí del Call of Duty en general, porque el respawn que tiene es maravilloso, es que es maravilloso. Bueno, aquí veis que me saco ya, estoy empezando ya la rachita, me saco Black Beat, pero como lo tira un amigo mío, pues me lo guarda. Me estaba ayudando también un amigo mío a sacarme la partidilla para YouTube, y se lo agradezco bastante.
Y bueno, como estaba diciendo, que los respawns de estos mapas de Nuke Town y Film Range, aunque Nuke Town es muy de... muy loco, ¿no? Muy como un caos, pero bueno, es lo que tiene al ser pequeño y todo eso, pero bueno. Pero este mapa es como Nuke Town, pero un poquito más grande, que bueno, tiene menos caos, pero puedes hacerte muy, 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 muy buena partida y como que gusta, ¿no? Como que gusta, la verdad, porque está compuesta por tres caminos y por el centro, que es como si fuera lo más grande del mapa y está bastante bien. A mí me gusta mucho este mapa. Y bueno, chavales, aquí se va a acabar el vídeo, ya sabéis. El fin de semana que viene, la serie desconocida, Raptor sin perro la semana que viene. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima, chavales. Adiós.